Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que yo descubrí maravillosas cuando empecé en el camino del Señor es el señorío de Jesucristo. Nos dice la Biblia que todo fue creado por Él y para Él. O sea que usted y yo fuimos creados por el Padre como un regalo para Jesús. Y cuando Jesús se refiere a nosotros en la última cena dice, los que el Padre me ha dado. O sea que nosotros le pertenecemos a Él. Y es maravilloso saber que uno le pertenece a alguien. En el libro de Isaías dice el Señor, tú eres mío, me perteneces. Y nos dice San Pedro que nosotros fuimos comprados a gran precio, al precio de la sangre del Cordero. Somos muy valiosos y le pertenecemos a Dios, somos algo suyo. Yo a veces le digo en la intimidad al Señor, recuerda que yo soy una cosita tuya. Y me tienes que cuidar como una monja. Pero cuando uno va a las monjas, de repente le van a dar café y sacan una taza que usó la madre fundadora hace 200 años, porque no se les rompe nada, porque son muy pobres y muy amorosas con sus cosas, y son mujeres. Pues así te cuida Dios a ti. Así te cuida Jesús, porque tú eres una pertenencia suya. Y si eres suyo, tienes que dejarte usar por Él. En lo que tú estés viviendo, en tu trabajo cotidiano, en tus relaciones familiares, en tus amistades, en tu trabajo en la iglesia, déjate usar por tu dueño. Tu dueño es responsable de tu mantenimiento y tu dueño te va a reparar si tú te dañas, porque tú eres de muchísimo valor. Cuando uno tiene un objeto de gran valor como mi taza que me compraron una vez en Disney, que la quiero mucho porque le cabe mucho café, aunque le arranquen el asa, yo la reparo, la reparé y le veo su herida allí. Pero esa herida significa que la quiero tanto que no la puedo tirar, porque me pertenece, es bella y en ella me deleito. Así le pertenecemos nosotros a Jesús, que es el Señor de nuestra vida. Y por eso Él puede decidir cualquier cosa sobre nosotros y eso va a ser bueno, porque tenemos un buen amo, un buen dueño. Santa Catalina de Siena pasaba las noches pensando, soy amada, soy buscada y tengo dueño. Y tu alma puede gozarse hoy también de pertenecerle al mejor de los dueños, a Jesucristo, el más cuidadoso y el más amoroso de los dueños. Somos suyos, suyos, suyos. La Virgen María te bendice, y yo también, para que el Señor te acompañe en esta jornada y te use para su gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si este mensaje ha bendecido tu vida, suscríbete a nuestro canal, haz clic en el botón Me gusta y activa las notificaciones. La voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano.